Ajustes generales para editar una imagen en Capture One. La mayoría de ajustes los encontrarás o en la pestaña Color o en la pestaña Exposición. Los ajustes de color principalmente van de la temperatura de color, con lo cual podemos buscar una temperatura mucho más cálida o mucho más fría. También podemos variar el tinte, lo que nos daría un ajuste más verdoso o un ajuste más magenta. Tenemos la opción de trabajar automático o restaurar los valores a la toma. También tendríamos la opción de ir al modo de captura o tomar un valor neutro para realizar un balance de blancos. Una vez encontramos el valor que nos interesa, no necesariamente tiene por qué ser neutro, podemos aplicarle una desviación para crear una dominante que nos interese. Tenemos opciones para encontrar unas ciertas tonalidades distintas en los semitonos, en los tonos medios, en las altas luces o en las sombras. También tenemos una herramienta que es el editor de color para seleccionar ciertas zonas de color y modificar valores de estas zonas. Una vez tenemos los ajustes generales de color, vamos a los de luz. Por lo tanto, lo que haremos es variar la exposición guiándonos por la información que nos dice el histograma y lo que vemos en pantalla siempre y cuando tengamos el monitor calibrado. Aquí tenemos unas herramientas como contraste, brillo, saturación. Si usamos Capture One 9, estas herramientas trabajan con un nuevo algoritmo para no variar la saturación de la escena cuando variamos contraste o brillo. Y el valor de saturación es bastante más inteligente. Bien, vamos ahora a altas luces, si nos interesa compensarla. Altas luces nos permitirá recuperar blancos que queden quemados. Sombra, si es necesario, nos va a aclarar la información de las sombras, dándonos más detalle en las sombras. Pero cuidado que estas herramientas son muy interesantes, pero a nivel general de la imagen pueden no ser convenientes, ya que hay zonas que puede ser interesante recuperar altas luces, pero a lo mejor otras zonas de la imagen no se ven favorecidas. Por lo tanto, estas herramientas, si no le favorecen a toda la imagen, lo aplicaré como ajuste local. También dispongo de una herramienta de niveles para ajustar los diferentes niveles, tonos medios, blancos, negros, de entrada o de salida. Y también tendríamos la opción de curva. Tenemos RGB o, si tenemos Capture One 9, tendremos la curva Luma, que nos va a permitir crear una curva con el nuevo motor que, como te comentaba antes, es más inteligente e intenta trabajar con los valores de luminosidad sin tocar los valores de color, con lo cual podemos llegar a hacer un contraste muy elevado sin que la saturación de la imagen se vea penalizada. Esto es combinable perfectamente con otras herramientas como altas luces de alto rango dinámico, con lo cual si contrasto demasiado la imagen y los blancos se ven sacrificados, también puedo usar altas luces para recuperarlos. Recuerda que también los podríamos usar a nivel local para solo recuperar las altas luces de esta zona del edificio para no sacrificar otras zonas que se puedan ver penalizadas. Con estos ajustes en general, tengo la imagen a nivel de luz y de color ajustado. Después ya podría entrar en detalles de lo que sería enfoque, definición, ruido, etc., para acabar de trabajar mi imagen. Si tienes cualquier duda, en mi web encontrarás tutoriales, cursos o clases particulares para poderte ayudar. Gracias y hasta próximos tutoriales.